Emotivos momentos los vividos en la entrega de los premios de la Latera, en la que no han faltado las lágrimas. Se trata del nieto de Consuelo Luna, una de las galardonadas con este distintivo que reconoce su lucha tras el fusilamiento de su marido. Es un orgullo, es una satisfacción que se haya, de alguna manera, reconstruido la historia. No reconstruida, la historia fue como fue. El segundo premio, La Latera, ha sido concedido de manera póstuma a Pepe Mata. Con este distintivo se ha puesto en valor su larga trayectoria sindical y la lucha por la recuperación de la memoria histórica. Puesto que él ha trabajado más que nadie por recuperar la memoria histórica, no solamente de la OIT, sino de todos los represaliados de Ceuta, ¿no? Ha habido gente como Pepe, que ha sido capaz de dar un paso al frente, de estar, de luchar, de reconstruir el sindicato, y con qué fuerza además reconstruyó el sindicato en la ciudad de Ceuta durante estos años. Por tanto, todo mi reconocimiento, todo mi eterno agradecimiento en nombre de la UGT, en nombre de todos y cada uno de los afiliados de la UGT. Ha sido su hija la encargada de recoger el reconocimiento. Quien lo conocía de verdad sabe que a él no le gustaba tener el protagonismo, pero bueno, se lo merecía y este ratito os lo agradecemos muchísimo en mi nombre y en nombre de toda la familia. ¿Vale? En segundo lugar, pues me gustaría dar el protagonismo a quien lo tiene. Quiero dar las gracias a la familia de Consuelo. Y tras la entrega de reconocimientos, el encargado de cerrar el acto ha sido Pepe Álvarez, que ha destacado una vez más la lucha sindicalista y la importancia de esta. Cada momento de la historia del sindicato tiene una misión que cumplir. Es verdad que parece que no vamos a luchar con armas, afortunadamente. Es verdad que no vamos a luchar contra golpes de Estado. Pero tenemos que continuar trabajando y luchando para conseguir nuestro objetivo fundacional, que no es otro que repartir la riqueza que se genera en este país.